importante, que se hizo una reedición y está en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, en Washington. Y eso es lo que quiere decir, que es algo que puede parecer incluso una sorpresa. Estados Unidos es un país que es bastante, bastante simbolista. Y bueno, pues ¿dónde está este? Pues al frente de la Casa Blanca, claro. Aquí que hemos despreciado la agricultura, si vosotros vais a Washington y vais a la zona Cabresino, fijaros en el Ministerio de Agricultura, lo que allí se llama Departamento de Agricultura, el edificio de Utah. Es absolutamente impresionante. Y todos los que han sido secretarios de Estado de Agricultura tienen su nombre puesto fuera. Quiere decir eso, que haya agradecimientos a lo que ha contribuido al desarrollo de un país, ¿no? Pues Vannevar Bush se ha convertido en ídolo y todo el mundo atribuye el origen de la política científica moderna a Vannevar Bush. Y hasta amigos filósofos, tengo que batallar con ellos cuando les digo que Europa había sido anterior, pero la política científica moderna nace con Vannevar Bush. ¿Y qué hace Vannevar Bush con ese documento tan fantástico para mí y para otra gente que lo ha leído de la ciencia, fronteras y límites? Pues dice, la ciencia es absolutamente básica para el desarrollo de nuestro país. Hay que colocar la ciencia en una situación particular y especial. Vamos a dotarle de recursos y vamos a darle a los científicos la capacidad y la autoridad para que se lo gestionen. Eso es. Y de ahí surge una agencia, la National Science Foundation, NSF, que también es absolutamente paradigmática y muy reconocida en Estados Unidos y que vive desde 1947 hasta la fecha. No fue sencillo sacarla, costó 3-4 años de batallas, pero salió y salió muy bien. No fue un parto distócico, ¿no? fue absolutamente algo enorme, importante y que ha contribuido al desarrollo. ¿Y qué hace además? Con una visión absolutamente nueva y creadora. Vannevar Bush habla de la ciencia. ¿Y qué asume la National Science Foundation? La ciencia y la ingeniería. Porque todo lo que tenía que ver con la salud, que es otro de los grandes elementos que siempre han apoyado, y que todos sabemos la importancia, bueno, cualquiera que viva en el mundo biomédico, de los National Institutes of Health, de los Institutos Nacionales de la Salud, eran anteriores a la National Science Foundation, porque fueron creados con el tema de salud pública que generaba todo el tráfico de mercancías y tal, con la predominancia y emergencia constante de la tuberculosis, y ya se iniciaron muy temprano en el siglo XX, las iniciativas que iban a ser el precursor de los Institutos Nacionales de la Salud. Como la salud ya estaba ahí, entonces la National Science Foundation, y eso ha seguido siempre. Los Institutos Nacionales de la Salud tienen su propia dinámica para la promoción de la ciencia biomédica.